Nos centraremos en el cultivo de la fresa en Huelva, que es donde se realiza la mayor parte de la producción de fresa en España. El cultivo se puede realizar en suelo, en túneles y tunelillos, o sin suelo en túneles, de forma tradicional o en ecológico. Tanto la fresa cultivada como la silvestre pertenecen al género Fragaria, dentro de la familia de las rosáceas. Este género está formado por unas 20 especies, cada una de ellas adaptadas a unas zonas climáticas determinadas. La más difundida es la especie Fragaria vesca, o fresa de los bosques, conocida desde tiempo de los romanos y presente en Europa, Asia y América. Pero también podemos destacar la Fragaria chiloensis, procedente de Chile y Argentina, la Fragaria virginiana, cultivada en América, o la Fragaria viridis y Fragaria moscata, procedentes del norte de Europa. Su cultivo se populariza en la Edad Media tanto como planta medicinal como para su consumo en fresco. Las primeras fresas cultivadas en Europa, Fragaria vesca, eran de pequeño tamaño y muy aromáticas. Entre los siglos XVII y XVIII se introducen la Fragaria virginiana y la Fragaria chiloensis, procedentes de América del Sur. Tras una hibridación espontánea entre estas dos especies, en el siglo XVIII surge la Fragaria por ananasa, conocida como fresón, que tras largos procesos de selección y mejora llevados a cabo por todo el mundo, han dado lugar a las variedades que se cultivan hoy en día. Si nos centramos en el cultivo en España, en los años 60 se producía fresa en secano, en Salamanca, Barcelona, Maresme, Valencia, Andalucía y Madrid, Aranjuez. Años más tarde se introduce el sistema de producción californiano en la costa de Huelva, que tras su adaptación consiguió, en los años 70, el despegue de esta región muy deprimida económicamente. Hoy en día se pueden distinguir tres zonas productoras en la provincia de Huelva: la comarca litoral, que comprende los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, y que representa la zona pionera del cultivo en la provincia. La segunda, la comarca de la costa, al oeste de la anterior, formada por los municipios de Lepe, Cartaya e Isla Cristina. Y otra en expansión, la comarca de la Campiña, con pueblos como Rociana, Boyullos del Condado, Almonte, Bonares y Niebla. Un clima suave, suficientes horas de luz, presencia de agua y el esfuerzo de mucha gente ha convertido a esta provincia en la segunda zona productora de fresa del mundo. Según los datos contrastados de los que se dispone en la actualidad del 2005, en el mundo se producen unos 3 millones de toneladas de fresa en una superficie de 266.000 hectáreas. España, con más de 320.000 toneladas, se encuentra en segundo lugar tras Estados Unidos, que en ese mismo año tuvo una producción que superó el millón de toneladas en una superficie de 21.125 hectáreas. A nivel europeo, España es el principal productor de fresa, con una producción de 320.900 toneladas y una superficie de 8.700 hectáreas, por delante de países como Turquía o Polonia. En lo que se refiere a la superficie cultivada, España ocupa el cuarto lugar por detrás de Polonia, Alemania y Turquía. Si analizamos estos datos junto con los anteriores, podemos ver que las explotaciones españolas son más productivas que el resto de las europeas. En cuanto a la producción de fresa a nivel nacional, está muy centrada en Andalucía, donde se produce el 96,6% de la fresa española, centrándose un 94,4% en Huelva, con 312.000 toneladas repartidas en 6.800 hectáreas. España ocupa a nivel mundial el primer puesto entre los países exportadores. Esta posición de privilegio de la fresa es compartida con otras hortalizas como la lechuga, el tomate, pimiento y melón. La fresa es la segunda fruta más exportada. Un 80% de la fresa producida en España se destina a la exportación, principalmente a Francia, un 33%, Alemania, un 32%, Reino Unido, un 10%, y el resto a Italia, Holanda, Bélgica y Suiza, que demandan fresa temprana y de calidad.
El 20% restante se destina al consumo interno, repartiéndose un 55% para el consumo en fresco y el resto para la industria. En España, la mayor demanda de fresa procede de Madrid y Barcelona, que actúan a su vez de redistribuidores a otras provincias. La fresa es una planta herbácea, vivaz, rastrera y de pequeño porte, unos 25 centímetros. El sistema radicular es fasciculado, poco profundo. El 70% de las raíces se desarrollan en los primeros 15 centímetros y el resto en los 30 siguientes. El tallo o corona está comprimido en una roseta cubierta por hojas basales o estípulas solapadas. En la corona se insertarán las raíces, hojas y flores. Las hojas presentan entre 3 y 5 foliolos. En las axilas de las hojas se forman las yemas que, en función del estado nutricional y las condiciones ambientales, darán lugar a tallos, estolones o inflorescencias. Los estolones son unos filamentos largos, cilíndricos con nudos que crecen a nivel del suelo. Estos nudos, en contacto con la tierra, forman una nueva corona, emiten nuevas raíces y hojas dando lugar a una nueva planta de fresa. Una planta vigorosa puede producir entre 10 y 15 estolones, que a las 2 o 3 semanas de enraizados son autosuficientes, dando lugar a las nuevas plantas. Las flores son de color blanco, agrupándose en racimos terminales. Las flores de las variedades comerciales son hermafroditas, los estambres y pistilos se encuentran en la misma flor. Estos pistilos, al ser fecundados, darán origen a unos pequeños frutos, los aquenios, que se insertan en el receptáculo carnoso. Luego el fruto es un poliaquenio que tras la maduración adquiere una coloración roja intensa. La fresa, debido a su amplia gama varietal, se adapta bien a distintos tipos de clima, desde los trópicos hasta zonas heladas, entre los 0 y 1.500 metros de altitud. Con menos 5 grados centígrados cesa la actividad vegetativa. Resiste temperaturas mínimas de menos 12 grados centígrados y máximas de 40 grados centígrados. Con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados y días de al menos 12 horas de duración, la planta emite estolones. Si durante el invierno la planta acumula de 120 a 150 horas de frío, cuando las temperaturas aumenten y los días se alarguen, estará en disposición de florecer. Temperaturas por debajo de 0 grados centígrados producen daños en las flores y problemas de polinización, dando lugar a frutos deformados. Para que el fruto madure, es necesario temperaturas superiores a 15 grados centígrados. Con temperaturas inferiores, la maduración es muy lenta y con temperaturas superiores producen desarrollo incompleto. La fresa requiere suelos sueltos y bien drenados, arenolimosos, limoarenosos, para facilitar el desarrollo de las raíces. Prefiere suelos ácidos o subácidos con pH comprendido entre 5 y 6,8, aunque se puede cultivar en cualquier tipo de suelo. Pero el contenido en caliza no ha de superar el 4 o 5%. En función de la época y zona de cultivo, la fresa tiene unas necesidades anuales de agua comprendida entre 4.000 y 6.000 metros cúbicos por hectárea y año, aplicada de forma frecuente para garantizar un desarrollo correcto. Es imprescindible el riego en el momento de la plantación, durante la emisión de las inflorescencias y en las fases de maduración y recolección. La fresa es muy sensible a la salinidad del suelo y del agua. La fresa es una planta vivaz, puede permanecer varios años en el terreno, pero en la actualidad la mayoría de los agricultores plantan todos los años, habiendo desaparecido el cultivo de más de un año. Existen variedades de fresa reflorecientes o de día largo, no reflorecientes o de día corto, y otras de día neutro. Las que se cultivan hoy en Huelva son las no reflorecientes, cuyo ciclo de cultivo natural es el siguiente. Cuando los días son largos y las temperaturas altas, la planta se multiplica vegetativamente,
formando estolones en detrimento de la producción de fruto. Al acortarse los días y descender las temperaturas, se produce una paralización progresiva del crecimiento, la acumulación de reservas en las raíces y comienza la iniciación floral. Con condiciones ambientales muy desfavorables, se paraliza el crecimiento hasta que la planta acumula el frío necesario y sale de la latencia. Cuando se alargan los días y elevan las temperaturas, se reanuda la actividad vegetativa y comienza la floración y fructificación de la planta. En Huelva, las temperaturas son suaves, lo que permite la actividad vegetativa todo el año. Esto hace que las plantas de fresa se tengan que producir en viveros en altura para poder acumular las horas de frío necesarias para florecer. La producción de planta de fresa se realiza en viveros en altura para que las plantas acumulen las horas de frío necesarias para florecer. También puede dar más garantía de que se encuentren libres de plagas y enfermedades. Estos viveros se sitúan en zonas frías, con altitudes comprendidas entre los 850 y 1000 metros, concentrándose un 90% en Segovia, un 7% en Ávila y anecdóticamente en Granada. Estos pueblos, donde la producción de planta es importante, Navalmanzano, Sebulcor, Sancho Nuño, etc., se han dedicado tradicionalmente al cultivo de cereales. Los viveros de España se consolidan como el segundo productor de planta de fresa en el mundo, tras California. Una vez elegida la parcela de cultivo, el primer paso a dar sería preparar el suelo para conseguir un desarrollo adecuado de la planta madre, que formará los estolones que, una vez enraizados, constituirán las plantas que, tras su extracción, se plantarán en Huelva para la producción de fresas. La preparación comienza con una labor profunda para romper y voltear el suelo. Posteriormente se da un pase de rotovator para desmenuzar y mullir el suelo, dejándolo preparado para su posterior desinfección. Esta desinfección es necesaria para evitar la presencia de malas hierbas y patógenos en el suelo. Uno de los productos más empleados ha sido el bromuro de metilo, prohibido en el protocolo de Monreal, que ha permitido un uso crítico en la producción de planta de fresa hasta diciembre de 2008. Hoy en día se ha sustituido por el dicloropropeno, cloropricrina, metamsodio y dazomet. La aplicación se hace en bandas. Se pretende desinfectar los 30 primeros centímetros de suelo. Una vez cargadas las bombonas con el producto desinfectante, se regula la presión de trabajo y comienza a aplicar el producto que será introducido en el suelo mediante unos inyectores. Al mismo tiempo, un rodillo va extendiendo una lámina plástica sobre el suelo y unos discos laterales la van cubriendo de tierra para evitar que el viento la levante. Hoy es obligado a emplear plástico BIF, que impide en gran medida la emisión de gases a la atmósfera, además de potenciar la acción desinfectante del producto. Al finalizar la línea también se calza el plástico de forma manual. Una alternativa no química al bromuro de metilo es la desinfección con vapor de agua, cuya problemática reside en el alto coste, pues se necesita mucha energía y tiempo para calentar el suelo. Otra alternativa es la solarización, en la que son necesarias altas temperaturas que no se dan en el mes de marzo en las zonas de producción de planta. En el mes de abril, previo a la plantación, se realizan uno o dos pases cruzados de reja para mullir y airear el suelo. Posteriormente se pasa un rodillo para romper los terrones que se hayan podido formar. En vez del rodillo, se puede emplear un apero como el de la imagen, que consta de dos líneas de rejas, una línea de grada de púas y un rodillo tipo jaula que nos permite fragmentar los terrones superficiales, desmenuzar, mullir, airear y nivelar el terreno, dejando un microrrelieve fino con el que se obtiene un lecho de plantación adecuado. El material vegetal certificado procedente de la casa obtentora es transportado y almacenado a bajas temperaturas hasta el momento de la plantación.
La garantía de autenticidad de la variedad es la tarjeta rosa emitida en origen por los obtentores. Uno o dos días antes de la plantación, se sacan las plantitas de la cámara frigorífica para que se vayan adaptando a las condiciones climáticas con las que se encontrarán en el exterior. En campo, las plántulas se separan, se limpian y humedecen antes de colocarlas en la máquina trasplantadora. Al mismo tiempo que se colocan las plantas en las bandejas, se llenan las tolvas de abono e insecticida del suelo. La máquina arrastrada por el tractor consta de una serie de puestos donde los operarios colocan cada planta en unas pinzas que la depositan en el surco de 15 centímetros de profundidad realizado con una reja. Un par de discos van aporcando la planta para que las raíces queden enterradas. Tras la plantadora se sitúa una persona que comprueba que todos los hoyos contengan una planta. En caso contrario, se encargará de reponerlas. El marco de plantación empleado es de 1,6 metros entre líneas y entre 25 y 35 centímetros entre plantas de la línea, según la variedad empleada. Una vez realizada la plantación, se procede a instalar el sistema de riego por aspersión, no debiendo transcurrir mucho tiempo entre la plantación y el primer riego. El marco de riego más habitual en la zona es de 15 por 12 metros, siendo imprescindible un aporte continuo de agua para garantizar el enraizamiento de la planta madre y posteriormente de los estolones. A medida que la planta se va desarrollando, irá formando estolones y en menor medida flores y frutos. Transcurrido un mes o mes y medio de la plantación, se realiza un abonado localizado. Se emplea un abono complejo de liberación lenta para favorecer el crecimiento y la formación de estolones por la planta. Para poder realizar un laboreo entre líneas, con un apero arrastrado por el tractor, se desmonta el sistema de riego. Este apero consta de tres líneas de rejas, una rastra de púas y un rodillo con el que se consigue romper, mullir y aerear el suelo dejándolo preparado para que los estolones enraícen con facilidad. Esta tarea también permite eliminar muchas de las malas hierbas que hayan podido aparecer. La labor se realiza cuando la planta está empezando a formar estolones, nunca con posterioridad, para no romper y desenterrar los estolones que ya han colonizado el suelo. Terminado el trabajo del suelo, se coloca de nuevo el riego. Unas 6 semanas después, se realiza otro abonado, para garantizar el crecimiento y formación de nuevos estolones. La finalidad de esta producción es obtener plantas hijas libres de plagas y enfermedades, lo que hace necesario realizar una serie de tratamientos fitosanitarios, cada 15 a 20 días, según las condiciones climáticas de la zona. Con días largos y temperaturas elevadas, a partir de las yemas axilares de las hojas, situadas en la base de la corona, se forman los estolones. Los estolones son brotes largos y delgados, que crecen sobre el terreno, rastreros, y en su extremo se forma una roseta de hojas que en contacto con el suelo emite raíces que forman una nueva planta, con idénticos caracteres que la planta madre. Como el objetivo de esta producción es la formación de estolones, se hace necesario eliminar todo aquello que suponga una competencia por los nutrientes, como pueden ser las flores y los frutos. También son eliminados los estolones que superan la cantidad óptima deseada por planta madre. Los estolones crecen de forma radial a partir de la planta madre. Para evitar competencias no deseadas entre ellos, se colocan para conseguir un reparto homogéneo de la superficie entre las plantitas hijas. Inicialmente se dan riegos de unos 40 minutos cada 3 días, y a medida que avanza el crecimiento de la planta, la frecuencia de riego será mayor. Con el marco de riego y aspersores empleados en la zona, viene a suponer 2 milímetros.
En los meses de mayo y junio se mantiene la cadencia de riego, aumentando su duración, con lo que se llegan a realizar riegos de 1 hora y 40 minutos a 2 horas con la misma frecuencia. Más adelante, en los meses de mayor temperatura, julio y agosto, para cubrir las mayores necesidades de la planta en la zona, se aplicarán de 7 a 8 milímetros diarios, con un tiempo de riego de 2 horas a 2 horas y media. Esta cadencia se mantiene prácticamente hasta el momento de la recolección. El arranque de las plantas se realiza entre septiembre y octubre, obteniéndose una producción de 500.000 a 600.000 plantas útiles por hectárea. La recolección de la planta de fresa se realiza de forma mecánica, segando o no la parte aérea. En ambos casos, la primera operación a realizar será el desmontaje del sistema de riego. En el campo hay dos posibilidades de recolectar, con o sin hojas. Los viveros eligen uno u otro sistema en función de los costes de transporte y manipulación, y en el caso de mantener la vegetación, para evitar la deshidratación de la planta. El sistema de arranque es siempre el mismo. Consiste en cortar las raíces con una reja. La única diferencia es que si se recolecta sin hojas, se ha de hacer un segado previo. O bien se recolecta directamente, sin segar las hojas, para garantizar una mejor conservación de las plantitas. Del campo se trasladan en el remolque o en boxes, lo antes posible al almacén donde se seleccionan aquellas plantas aptas para el cultivo. Se cortan las hojas y parte de los peciolos, si no viene cortado del campo, y se elimina el exceso de tierra. Las plantas se agrupan en manojos de 10 unidades. Los manojos se colocan en cajas dentro de una bolsa de polietileno para mantener la turgencia. Inmediatamente, las cajas son trasladadas a una cámara frigorífica o un camión frigo, en el que se realiza el transporte hasta la zona de producción de fruto, fundamentalmente Huelva. En cada una de las cajas se incluirá una certificación de planta fresca de altura, que nos garantizará una planta sana, libre de plagas y enfermedades, que ha acumulado las horas de frío necesarias para que, junto a las que acumulará en Huelva, permita una mejor brotación y floración. Esta etiqueta garantiza el cumplimiento de la Directiva 92/34 CEE y el Real Decreto 929/1995, relativos al control, certificación y comercialización de plantas de vivero de frutales. Tras recorrer un largo camino, las plantitas serán trasplantadas en Huelva. Con el fin de obtener nuevas variedades adaptadas a la zona de cultivo, que cubran las necesidades de los productores, de los comercializadores y de los clientes, se están llevando a cabo distintos programas de selección y mejora, tanto por parte de la administración como de la empresa privada. Tras varios años de cruzamientos entre parentales, de selección de los mejores individuos y finalmente de comprobación de su comportamiento en campo, se podrá disponer de nuevas variedades que tratarán de cubrir un nicho de mercado determinado. Actualmente, los grupos de investigación buscan frutos sin deformaciones, duros, sin problemas de rajado y de coloración no muy intensa. Así como plantas resistentes a enfermedades, con pocas flores secundarias y terciarias. También se busca precocidad. Los trabajos en un centro de mejora comienzan haciendo cruzamientos entre distintos parentales. Los descendientes de estos cruzamientos se plantan en los campos de selección de primer año,
donde se eligen las plantas con las características deseadas. Posteriormente se plantan en el campo de segundo año y así sucesivamente, tercer y cuarto año, hasta alcanzar una variedad comercial. Durante estos años se controla el peso, forma de frutos, resistencia a enfermedades, etc. Además se realizan tests de laboratorio midiendo dureza, grados Briggs, etc. En los centros de investigación, además se hacen ensayos de variedades, fechas de plantación, etc., con el fin de mejorar las producciones. En las imágenes se puede ver un ensayo de variedades donde se puede observar las más empleadas en el mercado y otras que se está introduciendo. Camarosa, variedad procedente de la Universidad de California, de fruto grande, casi cilíndrico, de color rojo oscuro, firme y con buen sabor. Candonga, también llamada sabrosa, es una variedad de origen español, de fruto medio y forma cónica, de color rojo brillante. La pulpa es roja, consistente y aromática, con altos niveles de azúcar. Amiga, variedad de día corto desarrollada en España. Su fruto es firme, con forma alargada y buena apariencia. Aguedilla, variedad de origen español, con buena producción y poca deformación. Actualmente otra línea de trabajo en Huelva es la introducción de variedades remontantes. Uno de los secretos de la fresa en Huelva es que se está produciendo con unas instalaciones muy sencillas, tanto de cobertura como de riego. En cuanto a la cobertura para proteger al cultivo, se emplean los grandes túneles, de forma semicircular o elíptica. Su anchura es de 6,6 metros y la altura está comprendida entre 2 y 3 metros. La longitud de los túneles no debe superar los 100 metros, aunque lo habitual es que se queden entre los 60 y 70 metros. La estructura consta de dos partes: la base, que tiene forma de Y, y los arcos, sobre la que se coloca un plástico de cobertura, polietileno térmico o EVA, con un grosor de 150 a 200 micras que se tensa sobre la estructura con una cuerda cruzada sobre ellos. Además, es necesario un sistema de riego, formado por una balsa, el cabezal de riego y una red de tuberías y cintas de riego que distribuyen el agua y abono por toda la parcela. En el cultivo de la fresa nos podemos encontrar con dos situaciones: agricultores que quitan la estructura del túnel y otros que no. En ambos casos la preparación del terreno es la misma. Se comienza con un pase de grada o de cultivador para enterrar los restos que hayan quedado del cultivo anterior y mullir el terreno. Después, para mejorar la estructura y aumentar la fertilidad, se realiza un abonado orgánico mediante la aplicación de estiércol, dando uno o dos pases de grada para enterrarlo. Tras el abonado, se da un pase de subsolador, que rompe el suelo en profundidad y permite el drenaje adecuado del suelo. A continuación, se instala el riego por aspersión y se da un riego de unas 6-7 horas para humedecer los primeros centímetros del suelo. Justo antes de realizar el alomado, se da un riego más corto para quitarle la posible costra que se haya podido formar. A continuación, se desmonta el sistema de riego por aspersión y se procede a realizar el alomado a la vez que se instala la cinta de riego. Se inyecta el producto para desinfectar el suelo y se cubre con el plástico negro que evita la presencia de malas hierbas, facilita el desarrollo del cultivo en sus primeras fases y evita que los frutos se manchen, perdiendo así valor comercial. Estos caballones tienen una anchura comprendida entre 40 y 50 centímetros en la parte superior y de 55 a 65 en la inferior.
Su altura es de unos 30 a 40 centímetros y la distancia entre el centro de los caballones es de 110 centímetros. Si se han quitado todas las estructuras del túnel, se colocarán 6 lomos por invernadero y, en caso contrario, 5 lomos. Ahora solo queda formar la cabeza de las mesetas, que consiste en igualarlas en longitud y enganchar la cinta de riego a la tubería. Simultáneamente, se volverá a instalar el riego por aspersión necesario en las primeras fases del cultivo. Es necesario, cada 4 o 5 años, quitar todas las estructuras y nivelar la parcela para facilitar el drenaje. Días después, se colocan las estructuras en forma de Y de los túneles. La plantación se realiza en octubre con planta fresca procedente de viveros de altura. Nada más recibir la planta, un técnico comprueba su estado y, si es el adecuado, se traslada al campo para ser plantada. En el campo, lo primero que se hace es el marcado de los agujeros de plantación, donde se situarán cada una de las plantas. En cada lomo se colocan 2 líneas de plantas con una separación de 25 centímetros entre líneas. La distancia más habitual entre plantas en la línea es de 25 a 35 centímetros, consiguiendo así una densidad de 55.000 a 60.000 plantas por hectárea. La plantación se realiza de forma manual, enterrando la planta hasta el cuello. Se ha de evitar tapar la corona. O dejar las raíces al descubierto. Tras la plantación, es necesario regar con el fin de garantizar un correcto enraizamiento de la plántula. Se suelen realizar unos 5 riegos a la semana, empleando riego por aspersión si las condiciones climáticas lo exigen. Una técnica que se está empleando en otros países e iniciándose aquí consiste en emplear planta en maceta o en tacos de turba. Con esta planta, producida en viveros, se consigue adelantar el cultivo, ya que ha pasado unos 3 o 4 meses en el vivero. La planta en maceta presenta además otras ventajas. El sistema radicular está intacto, no se han roto raíces, como cuando se hace a raíz desnuda. Se puede, cuando su producción se realiza en invernadero, hacer acumular las horas frío que necesita para su correcto desarrollo. En definitiva, se controlará mejor el tipo de parámetros climáticos, cosa difícil de hacer cuando la planta se produce al aire libre en los viveros en altura. En la campaña 2008-2009, las variedades plantadas fueron: Camarosa, es de origen californiano, presenta frutos grandes de color rojo oscuro, firmes. Puede presentar problemas de deformaciones. Es la más cultivada, en torno al 60 o 65%. Candonga, o sabrosa, es de origen español. Tiene muy buena calidad organoléptica. Los frutos son de tamaño medio, rojos y firmes. Se cultiva en torno a un 20 o 25%. Ventana, supone un 10% de las fresas cultivadas. Posee frutos muy grandes de color rojo oscuro y firmeza media. Es una variedad muy precoz, pero puede presentar problemas en post cosecha. Además de otras variedades como Festival, Amiga, Coral.
Unos 20 a 30 días tras la plantación se colocarán los túneles que protegerán a la planta a lo largo del cultivo. Primero se coloca la estructura y sobre ella un plástico de cobertura. Que se tensa con una cuerda que cruza de un lado a otro para dar la forma final al túnel. En algunos casos, el plástico no se entierra en los extremos para una mejor aireación. Por la misma razón, y dependiendo de la zona, se cierran, o no, los laterales del túnel. Con este sistema se consigue mayor precocidad, mayor rendimiento y una mayor protección frente a heladas y pájaros. Los tunelillos, tradicionalmente empleados en Huelva, hoy quedan relegados a pequeñas explotaciones y parcelas de geometría compleja, donde no se pueden emplear los grandes túneles. Aquí, cada lomo se cubre con un tunelillo de plástico de unos 60 o 70 centímetros de altura, que habrá que manejar de forma individual, lo que supone un elevado coste de mano de obra. La planta de fresa posee un sistema radicular superficial, por lo que necesita riegos cortos y frecuentes para satisfacer sus necesidades hídricas. Es imprescindible una balsa de riego, que es el lugar donde se almacena el agua, actuando como regulador entre los momentos de máxima y mínima demanda. A continuación, se encuentra el cabezal de riego, desde donde se impulsa el agua hacia el sistema, además de incorporar elementos para filtrar, medir, comprobar la presión e incorporar los fertilizantes y tratamientos necesarios al agua de riego. Suele haber varios filtros para eliminar impurezas, partículas y elementos en suspensión que puede llevar el agua y que pueden obstruir la red de riego. El filtro de arena retiene partículas orgánicas. A continuación, se colocan uno o varios filtros de mallas o de anillas que se emplean para retener partículas inorgánicas. Junto con el cabezal de riego, se instala el equipo de fertirrigación, formado por varios tanques de fertilizantes y un tanque de ácido para regular el pH de la solución nutritiva, conectados en paralelo a la red de distribución. Además, se ha de contar con válvulas e inyectores que incorporan la solución nutritiva en la red de riego, según las necesidades del cultivo. Todo ello regulado por un ordenador u autómata donde se programa el riego de cada uno de los sectores de la finca. El agua se distribuye por una tubería principal enterrada, de polietileno o de PVC, dependiendo de su diámetro, de la que parten las tuberías secundarias y de estas las terciarias de polietileno de baja densidad que llevarán el agua hasta las líneas de goteo. Los elementos emisores más empleados son goteros o cinta de riego a lo largo de todo el ciclo de cultivo, microaspersores durante las primeras semanas para garantizar humedad ambiental y disponibilidad de agua necesaria para el crecimiento de las plántulas. Además, se colocan elementos de medida y control para un manejo adecuado del riego. Una vez en el terreno, la planta comenzará el desarrollo vegetativo con la emisión de nuevas raíces y nuevas hojas. Posteriormente comenzará a florecer. Pero si en esta fase se alcanzan temperaturas de 0 grados centígrados, las flores pueden verse dañadas, dando lugar a frutos deformados. El óptimo para la polinización se consigue con 20 grados centígrados y una humedad relativa en torno al 60%, trabajo que lleva a cabo el viento o los insectos como las abejas.
Una vez polinizada la planta y fecundado el ovario, se formará el fruto, un aquenio, que estimula el desarrollo del receptáculo, que se engruesa y enriquece en agua y azúcares hasta formar lo que denominamos fruto. Es necesario que todos los ovarios queden fecundados para obtener frutos de forma regular. Temperaturas muy altas o bajas pueden dar lugar a frutos deformados, por ausencia de polen, por una incorrecta polinización o por un descenso de la síntesis de auxinas. La planta de fresa necesita riegos frecuentes y con poco aporte de agua para evitar problemas de marchitamiento y de enfermedades. La plantación y la fase de engrosamiento de los frutos son los periodos críticos en los que no ha de faltar agua. En el cultivo de la fresa son necesarios entre 4.000 y 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea y año, que se aportan mediante una cinta de riego. En las primeras fases de cultivo también se emplean microaspersores para crear un microclima que favorezca el desarrollo de la planta. Las necesidades medias de un cultivo de fresa son 200 unidades fertilizantes de nitrógeno, 180 de fósforo y 250 de potasio, para una producción de 50 toneladas por hectárea calculadas en base a unas extracciones de 4 kilogramos por tonelada de nitrógeno, 3,6 kilogramos por tonelada de fósforo y 5 kilogramos por tonelada de potasio. Una parte del abonado se hace en fondo mediante la aplicación de estiércol y el resto se aplica a lo largo del cultivo mediante el sistema de riego. La dosis a aplicar de cada abono en cada momento del cultivo debe ajustarse a la curva de absorción de la variedad cultivada. El cultivo de la fresa puede verse afectado por distintas plagas y enfermedades. Su control y tratamiento en la mayoría de los casos se basa en las normas dadas en el Reglamento de Producción Integrada y otros sistemas de certificación, donde se indica cuáles son los umbrales de tratamiento y los tratamientos a realizar. En la mayoría de las explotaciones, previo al cultivo se realiza una desinfección del suelo para eliminar patógenos, hongos y nemátodos. En la parte aérea podemos tener problemas de oidio, a la que es muy sensible el cultivar camarosa. Botritis. Y mildio. Entre las plagas que pueden dañar las plantas de fresa, nos encontraremos con ácaros como la araña roja y la araña blanca, o plagas de trips y larvas de lepidópteros. Para su control se pueden usar medidas preventivas como el empleo de trampas con feromonas para controlar las poblaciones. Cuando el nivel de plaga supera los límites establecidos, se procede a hacer algún tipo de tratamiento con productos químicos o mediante la suelta de insectos auxiliares. Control de las malas hierbas. Como en cualquier otro cultivo, en la fresa es necesario realizar el control de las malas hierbas. Para ello se emplea el acolchado negro. Y a lo largo de la campaña se realizan tratamientos herbicidas en los pasillos desnudos con algún producto permitido. Si aparecen hierbas en el acolchado, éstas se tendrán que eliminar de forma manual. Para regular las condiciones ambientales dentro del túnel, se pueden abrir o cerrar los plásticos. Si la temperatura y la humedad son elevadas, se abren para facilitar la ventilación del cultivo. En cambio, si se prevén lluvias, los plásticos de la cubierta se bajan para evitar que los frutos se mojen y manchen. Una vez que deja de llover, se han de subir rápidamente, ya que una situación de humedad y alta temperatura puede dar lugar a la proliferación de enfermedades dentro de los túneles. En los meses más fríos, por la mañana únicamente se abren las cabeceras y por la noche se cierran para mantener la temperatura en su interior. En
en los tunelillos. Esta operación se hace imprescindible, no solo para el control ambiental, sino para la polinización y para la recolección. Una polinización incorrecta puede causar deformación de frutos y con ello pérdidas de producción. Con temperaturas inferiores a 15 grados centígrados y humedad relativa superior al 70%, pueden producirse frutos deformados, consecuencia de una mala polinización. Para favorecerla, se pueden colocar colmenas a razón de una por cada 1.000 a 2.000 metros cuadrados. El periodo de recolección va desde enero, las fresas más tempranas, a mayo o junio. La recolección se realiza de forma manual, procurando que no sufran ningún daño, ya que la fresa es un producto muy perecedero. Es habitual que una parte de las fresas de las últimas recolecciones tengan como destino principal la industria. Del campo se llevan en el menor tiempo posible al almacén, donde se terminan de confeccionar y se enfrían dejándolas listas para su expedición. Finalizada la campaña de recolección, se procede a quitar las estructuras, los plásticos de cobertura y demás elementos para dejar el terreno preparado para el siguiente cultivo de fresa. Es frecuente que antes de quitar el acolchado negro se haga una siega de las plantas con el fin de facilitar esta operación. La recolección en Huelva se realiza entre los meses de enero y junio. Su destino puede ser el consumo en fresco, tanto para el mercado nacional como para la exportación, o para la industria. La producción media se encuentra cercana a las 50 toneladas por hectárea. La recolección se hace por la mañana, de forma manual, de una en una, ya que la fresa es un fruto muy sensible que hay que tratar con esmero. En campo se hace una clasificación de la fruta por categorías y se va colocando en distintas tarrinas. En las últimas fases del cultivo, en una misma pasada, se pueden recolectar las fresas destinadas a consumo en fresco, que se colocan en tarrinas de plástico, y las destinadas a industria, que se colocan en cajas. A medida que se va recolectando, se van llenando los camiones que llevarán las fresas al almacén de manipulación. Es habitual que en muchas explotaciones, en cada parcela, existe una tablilla que, según el color que tenga, nos indique si se puede entrar a recolectar o no. La recolección puede suponer el 80% de los gastos de la mano de obra necesaria para este cultivo, siendo principalmente inmigrante. Entre otras razones, este elevado coste es uno de los motivos por los que se está introduciendo el cultivo hidropónico, que permite una mayor densidad de plantas por hectárea, mayor uniformidad del cultivo, y al estar las plantas situadas a la altura de las manos, la recolección se hace más fácil y cómoda. En las pequeñas zonas donde se emplean tunelillos para la producción de fresa, es necesario abrir el tunelillo a medida que se va recolectando. Con este sistema no se podrá recolectar en días de lluvia, lo que es una clara desventaja frente a los túneles. La fresa será manipulada de distinta forma según sea su destino. Para consumo en fresco, una vez recolectadas, las fresas son transportadas hasta el almacén de manipulación. El primer control se realiza en el muelle de descarga, comprobando la partida, peso, calidad y recogiendo los datos de la explotación, parcela, etc., necesarios para la trazabilidad del producto. Luego, las cajas pasan a las cámaras de refrigeración para bajar su temperatura desde la del campo hasta aquella que permita una óptima conservación,
6 o 7 grados centígrados, mientras esperan su manipulación. Desde la cámara se va alimentando la línea de procesado de forma manual o automática. Es habitual que en otra parte del almacén se vayan montando las cajas de cartón donde se colocarán las tarrinas de fresa. Las tarrinas se mueven por un entramado de cintas hasta llegar al punto donde se controla el peso y se comprueba la calidad de la fruta. Dependiendo del mercado de destino, existen distintos tipos de envases y varios sistemas de cierre de las tarrinas, con tapa, termosoldado, en flow pack, etc. Al mismo tiempo, se hacen controles de calidad a la fresa, visual, determinación de los grados Brix, etc. Luego, cada una de las tarrinas se etiquetan y se colocan en las cajas para su transporte. Cada una de las cajas llevará una etiqueta con los datos de la empresa, variedad, categoría y código con el cual se podrá seguir la trazabilidad del producto en todo momento. Luego se introduce en cámaras de refrigeración a unos 2 grados centígrados, hasta el momento de su expedición. Momento en el que serán transportadas en camiones frigoríficos hasta el lugar de comercialización. El proceso anteriormente descrito es semiautomático. Día a día, con el fin de reducir gastos, se tiende a la mecanización de todos los procesos: envasado, formación y llenado de cajas, como podemos observar en las siguientes imágenes. Otra forma de comercializar las fresas es en caja de madera de 2 kilogramos, cuyo destino principal es el mercado nacional. Estas cajas confeccionadas en campo son llevadas al almacén donde se revisan. Luego se coloca un plástico protector de forma manual o automática, terminando en la cámara frigorífica. Otro destino de la fresa es la industria. A este fin se destina la fresa que no se puede incluir en calidades extra o primera y aquella de final de cultivo. Existen variedades específicas para industria, en las que el pedúnculo se desprende con facilidad, aunque en España no se emplean. Uno de los procesos más sencillos es someter a la fresa a un lavado. Y triturado a baja temperatura. Luego se introduce en camiones cisterna.
y se lleva hasta otra industria donde se transformarán en mermeladas, jaleas, concentrados, etc. También se puede congelar de forma rápida a menos 16 grados centígrados, conservándose las propiedades de la fruta. Estas fresas congeladas serán posteriormente empleadas por la industria, como en el caso anterior. Las normas de comercialización de la fresa vienen establecidas en el Reglamento CE número 843/2002, que exige que los frutos estén sanos, turgentes, limpios, con cáliz, exentos de plagas y daños causados por plagas, sin deformaciones, con un estado de desarrollo y maduración que permita un adecuado transporte y manipulación. Se diferencian dos categorías según su calibre. Categoría extra, mínimo 25 milímetros. Categoría 1 y 2, mínimo 18 milímetros. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, con fresas del mismo origen, variedad y calidad. La parte visible del contenido del envase tendrá que ser representativa del conjunto. Cada envase llevará en un lugar visible los datos de identificación del almacén, origen, categoría, etc. Por otro lado, existen una serie de sistemas de certificación que garantizan unas pautas de cultivo y manejo previamente establecidos, como pueden ser Global Gap, Nature Choice, UNE 155-113 Fresa. Desde los primeros años de implantación del cultivo de la fresa en secano, se han ido introduciendo mejoras paulatinamente. Sistemas de riego, acolchado con plástico negro, tunelillos y grandes túneles para facilitar las operaciones de cultivo y aumentar la producción. Hoy en día, las nuevas técnicas se orientan a la introducción de cultivos sin suelo. También va ganando terreno el cultivo ecológico de fresa. ¿Por qué se empieza a emplear el cultivo sin suelo? La aplicación de la técnica de cultivo sin suelo en la fresa surge como alternativa al cultivo en suelo tras la prohibición del bromuro de metilo, con el fin de encontrar un sistema barato que permita elevadas producciones y un sustrato de cultivo libre de patógenos. Como en cualquier sistema de cultivo sin suelo, es necesario disponer de un contenedor y un sustrato de cultivo, que puede ser fibra de coco, lana de roca, corteza de pino, cascarilla de arroz, corcho o mezclas, que servirá de soporte para las plantas, además de un sistema de riego y fertilización que aportará el agua y los nutrientes necesarios al cultivo. La forma más común de colocar los sacos de cultivo es sobre una estructura de hierro en forma de T a 1,5 metros del suelo, colocando 6 T's por túnel. Es habitual disponer de 12 a 14 plantas por metro lineal, con lo que se consiguen densidades de 130.000 plantas por hectárea, muy por encima de las 50.000 plantas por hectárea de cultivo en suelo. Bajo el saco se coloca una bandeja de drenaje que recoge la solución nutritiva sobrante en cada riego, para evitar una posible contaminación del suelo. El sistema de riego cuenta con un cabezal de riego desde el que se controla la cantidad de agua y fertilizantes a aportar. Existe una red de tuberías que reparte el agua por cada una de las líneas de cultivo mediante cintas de riego o mediante goteros y piquetas de riego localizadas en cada una de las plantas. También se cuenta con microaspersores que se emplean en las primeras fases de cultivo o para realizar tratamientos fitosanitarios en el caso de ser necesarios. Al haber un menor volumen de sustrato, los riegos son más frecuentes. Han de estar más controlados y el consumo final de agua suele ser menor. El sistema de cubierta que se emplea es el mismo que para el cultivo sobre suelo, es decir, una estructura prefabricada de hierro cubierta de una lámina plástica atada con cuerdas.
La plantación se hace con planta raíz desnuda, que se coloca de forma manual en los sacos de cultivo, saturados de agua. La corona ha de quedar sobre el sustrato. La gestión del cultivo sin suelo es muy similar a la tradicional, en cuanto al control de plagas y de malas hierbas. La recolección se realiza de forma manual, diferenciando aquellas que se destinan al consumo en fresco de las que se destinan para la industria. Se ha de destacar que al estar los sacos de cultivo a la altura de las manos de los recolectores, esta actividad es más fácil y cómoda de realizar, con lo que los rendimientos por operario son mayores. Como ventajas se pueden enumerar varias respecto al cultivo sobre suelo. Se consigue un mejor aprovechamiento del espacio. Se facilitan las tareas de cultivo, sobre todo la recolección. Se reducen o eliminan los problemas del suelo y las operaciones que hay que hacer sobre el mismo. Se consigue un mejor manejo del riego y la fertilización, que se traduce en una reducción del consumo de agua y de nutrientes. Mayor calidad y homogeneidad de los frutos, reduciendo el número de deformados y sucios. En definitiva, se consigue la reducción de los costes de mano de obra y mejor gestión de la misma. Este sistema requiere una inversión elevada que se ha de asumir el primer año. La necesidad de conocer más a fondo la fisiología de la planta, así como la calidad del agua de riego para un correcto manejo del riego y de la solución nutritiva, y el reciclaje de los sustratos, plásticos y soluciones de drenaje. Por su peculiaridad de no emplear sustrato, merece la pena hacer una rápida referencia al sistema NGS. Es un tipo de cultivo sin suelo que se define como totalmente hidropónico, en agua, con recirculación de la solución nutritiva. En él, las raíces se desarrollan en una solución nutritiva que circula en circuito cerrado por el interior de una lámina de polietileno, permitiendo un ahorro significativo de agua y fertilizantes. Al final de cada línea de cultivo, se recoge la solución nutritiva sobrante mediante un embudo conectado a un colector que la canaliza hasta un depósito de recogida ubicado en el cabezal de riego, donde se repone el agua y los nutrientes consumidos por la planta manteniendo la conductividad eléctrica y temperatura adecuada para su desarrollo en cada uno de sus estados fenológicos. Hoy en día se están buscando nuevas alternativas para ampliar los calendarios de producción de la fresa y evitar los problemas de suelo existentes en la zona. Una de las opciones que se está poniendo en marcha es el cultivo de fresa en invernadero, en sacos de sustrato sobre bandejas de drenaje. Estas instalaciones fueron calculadas para soportar el peso de los sacos de cultivo colocados a una altura tal que se facilita su recolección. Para controlar el clima en el interior del invernadero, se han instalado ventanas cenitales, pantallas térmicas y de sombreo, ventiladores y calefacción, todos ellos controlados por un ordenador, lo que permite que el cultivo no sufra las inclemencias del tiempo. El riego y fertilización se controla desde el autómata de riego, basándose en las mediciones que se obtienen del gotero de control y de la bandeja de riego a la demanda, instalado en cada uno de los sectores de riego. La solución nutritiva es transportada por tuberías hasta las piquetas de riego que la depositan localizada en las raíces de la planta. Además, se cuenta con un sistema de FOC y de microaspersores para aumentar la humedad ambiental cuando ésta es muy baja, así como para regular la temperatura, sobre todo cuando es excesivamente alta. La solución nutritiva sobrante se recoge en unos tanques y se recircula. De momento, este tipo de cultivo es muy minoritario, afectando a pocas decenas de hectáreas. Un producto demandado en los últimos años por los mercados europeos es la fresa ecológica. En Huelva existen varias explotaciones que se dedican a este tipo de cultivo. Las técnicas de producción difieren poco de las del cultivo tradicional.
salvo en el tratamiento de las malas hierbas y en el control de las plagas, que se hace con extractos naturales o mediante suelta de insectos auxiliares. También es imprescindible hacer rotaciones de cultivo para evitar tener que hacer una desinfección química del suelo. Esta fresa ecológica es sometida a rigurosos controles de calidad, tanto en campo como en el almacén, para así asegurar la trazabilidad. Para atestiguar que la producción de fresa es ecológica, la etiqueta ha de incluir el logo europeo de agricultura ecológica. El código, que indica que se ha producido bajo el reglamento CE 2092/91 y el de la empresa de certificación.